¿Hola? No, todavía no. Pero puede volver en cualquier momento, así que apúrate. No, 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 por la puerta, no, no, por la ventana. Si me pongo la ventana. Pero te vas a matar. Yo hago una pregunta. ¿Por qué no usas tu llave y entras por la puerta de calle? ¿Cuántas veces te tengo que decir que ella se psicoanaliza? Y que le llenaron la cabeza que tiene que excitar mi imaginación. Sí, está bien, pero no entrando a tu propia casa por el balcón. No, no es mi propia casa. Me vas a desconcentrar. No, no es mi casa. Yo tengo que imaginar que ella no es mi mujer. Que yo no soy su marido, que yo soy su amante. Eso, su amante. Y si no, ella y yo no funcionamos, ¿no? Claro. Dame una mano, vení. Sí. Dale. Loco, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Vení para acá. Vení. ¡No me dejes solo! ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no se preocupe, oficial. Lo que pasa es que salí de poda. Soy muy podón yo. ¿Y para cuándo? Estoy esperando. Y yo también estoy esperando que me des una mano, que me voy de en banda. Y encima abajo hay un cana. Ay, es cierto. Hay un policía. Seguro que mi marido te vio y te mandó a seguir. Puede ser, eso puede ser. ¿Qué está diciendo? Si tu marido soy yo. Por favor, vamos a cortarla con todo esto. Mira cómo tengo la ropa a la miseria. Haciendo papelones colgado de la ventana. Vení, vamos directamente a lo nuestro, a la camita. No, vení. No, 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 no. Yo necesito un incentivo. Bueno, yo soy así. Cuando te casaste conmigo lo sabías. Así que ahora bancátela. Todo el mundo necesita incentivo. Mirá las tortugas nicas, no comen pizza. Sí, es por eso te consigo una grande de anchoas, ¿eh? No, no, no. Vale. No quiero que sea mi amante. ¿Vos esperás a alguien? Sí, a mi amante. ¿A tu amante? Sí. ¿De qué hablas? ¿De qué? No me vuelvas loco. ¿De qué? No, pero si sos vos, tontito. ¿Quién le abrió? No, 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 no. Esta historieta la empecé yo, la termino yo. Ay, señora, perdóneme, perdóneme. Vengo con el agente porque abrí con una réplica de su llave, ¿sabe? El agente me dijo que había una persona que quiso entrar por su ventana. Sí, no se preocupen. Soy yo. ¿Usted quién es? Yo soy el... Señora, ¿puede decirme si este caballero es su marido? Bueno, Vale, decile. Dígale, No, no, no es mi marido. Pero yo le puedo explicar. No, 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 no me explique nada, señora. Va a ser el que tiene que explicar en la comisaría. Vamos, vamos a la comisaría, vamos. Sí, sí, vamos. Está bien. Usted venga como testigo, viejo. ¿Y yo qué hago? Vos, decile a tu marido que pague la fianza. Quiero que me devuelvan la plata de la entrada inmediatamente. ¿Por qué? Porque esta versión de Robin Hood es trucha. ¿Ah, sí? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Nerviosa. No te pongas nerviosa, pasá. Florcita. Florcita silvestre en el campo, adelante. Tranquila, mi flor, que acá está Barcala. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Paco Barcala, representante. El representante invicto, para más datos. General Manager de Artistas Internacionales. Mire lo que le traigo. ¿La reconoce? ¿Eh? ¿No la reconoce? ¿Pero dónde vive usted, viejo? ¿En Tokio? ¡No! No, no, lo que le quiero decir, perdóneme, no he sido claro. Marité, mi sobrina. La promesa del tango que Japón está esperando. No, espere, no, 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 se impaciente. No se impaciente, yo sé que el tiempo es tirano. Así que vamos al grano. Miren, la escala Barcala del 1 al 10, esta florcita silvestre, y debe estar en el puesto 85. Sí, nos vamos a llenar de oro, vamos a hacer una pelota de plata. Aguárdame un instante. Papusa. Cambie esa cara, parece Mera Figueroa. Tranquila, relajadita. Cante, ñata gaucha. Cante. Envidia. Envidia siente el que sufre.
Envidia siente el que espera, viendo que la vida entera no es más que desilusión. Envidia, envidia siente el cobarde. Envidia siente el que mata, el que muere y el que hiere, porque no tendrá perdón. Envidia, envidia mata. No, quédese, quédese. Bueno, ¿cuándo firmamos? ¿Dónde firmamos? Lo hacemos en Guardar el Jilguero. Mira esta gaucha. ¿Cuándo firmamos? ¿Dónde firmamos? Dígame, ¿en Jens? ¿Lo hacemos en libras? Pero no dice nada, no habla este. Le habrán hecho la conversión a palene a este. ¿Eh? Mire, le voy a dar otro dato para que quede claro. Mire, le voy a mostrar algo. Mire qué fotografía. Todos artistas internacionales. Mercedes Sosa. Con los dos guitarristas, bici parada. Vea. Mire, Valeria Lynch. Y está Marité también. Ah, no, claro, ella no está porque fue ella la que sacó la foto, pero estaba en el grupo, ¿eh? ¿Y? ¿Qué me conturci? Bueno, a ver, Ñata Gaucha, cante. Cante un poquito más, cante. Mientras suenan las matracas y el alegre cascabel, mientras ríen los payasos aturdidos de placer, una madre está llorando porque su hija va a morir, y ya en brazos del delirio, sollozando, canta así. Esta noche voy al corso, disfrazada de feliz, y aunque se me parte el alma, yo también quiero reír. No, bueno, escúcheme, señor gerente, ¿cuándo firma? ¿Qué, usted no es el gerente? ¿De la tintorería? ¿Pero usted quién? ¿Eh? Estos tres trajes tienen que estar limpios para mañana sin falta que viene el señor gerente de Estados Unidos. Muchas gracias, puede retirarse. Qué incierto. Dígame, señorita. Madre mía, prepárame nuevamente. Guarda el canario, no te gastes. Usted viene con la señorita, dígame, ¿qué deseaban? Qué cosa bárbara, ¿eh? Los japoneses sabrán mucho de técnica, pero nunca entenderán el swing del tango. Madre mía, prepárame nuevamente aquel disfraz, todo blanco, los azares y aquel velo virginal. Esta noche, como aquella, yo me quiero disfrazar. Necesito una mortaja al volver del carnaval. Tómatela, que no te vean conmigo. A ver, escúchame, ¿qué tenés que decir? Me tenés que decir algo. Ah, sí, sí. Cuando venga la gente. Sí, yo me ofrezco, jefe, porque yo tengo la camisa recién manchada. Muy bien, no. Pero qué pedazo de animal, ¿a quién traje de grupín? ¿Cómo mancha? Recién lavada. La camisa recién lavada. Sí, pero vos me dijiste recién que me fuera a manchar la camisa. Pero no. Pero no ves que sos un animal. Yo te la manché con una témpera colorada, ¿me entendés? Para que parezca sangre, como si te hubiera salido sangre en la nariz. Entonces, ¿qué hiciste? Pasaste la manga y te pegaste, ¿eh? Entonces yo te paso el quita mancha y vos me lo compras. ¿Tenés la plata? Yo no tengo un mango, no tengo plata yo. ¡Qué tarado! ¿Y con qué me vas a comprar el quita mancha? ¿Con qué me vas a comprar? A ver, ¿con qué? A ver, ya. A ver, sí. ¿Vos me vas a cobrar a mí, que soy tu amigo, y te voy a ayudar yo? ¿Eh? No sos un tarado, yo te doy la plata, ¿entendés? Toma, escucha, disimula, baja la mano. Esa, baja la mano por la jova, como si te estuvieras atando los cordones en los zapatos. Dale, cuidado. Ahí está, toma. Eso. Ahí está. Ahí está, bueno, ahora tómatela. Guarda la guita, que viene la que. Señora, tómatela. Señoras y señores, tómatela de acá. Señoras y señores, estoy liquidando el famoso quitamancha en Aerosol Avias Corpus por cierre de la fábrica.
y accediendo a un gentil pedido del intendente Grosso, estoy ofreciendo el famoso quitamancha en aerosol habeas corpus. Quita toda clase de mancha, óxido, tuco, pesto, cualquier sangre, heridas cortantes. Puedo hacer una demostración, sobre todo sangre, quita manchas de sangre. A ver acá el caballero tiene alguna mancha de grasa, así, tuco, pesto, alguna cosa así para decir. Señora, ¿usted no tiene un pañuelo para hacerle una pequeña demostración? ¿Un pañuelo manchado con rouge, una cosa así? ¿Alguna mancha de sangre? ¿Alguien se le... sangre? Señor, ¿usted tiene cara de que le haya sabido sangre? Ah, sí. ¿Tiene alguna mancha, caballero? Sí, tengo una mancha, sí. Ah, muy bien, el caballero tiene una mancha, pasaremos a hacer la demostración inmediatamente. A ver, ¿cuál es una mancha de nacimiento que tengo acá en la nave? No, dice que es un lunar, hombre, no. Mancha de sangre, como si le hubiera salido sangre de la nariz y se limpió. Ah, sí. A mí hoy me salió sangre. Ah, sí. De la nariz. Perfecto. Vamos a pasar a hacer una demostración, señor. A ver, muéstreme la mancha. Otra vez, señor. Sí. Acá está, mire. No, hombre, el caballero no tiene. No, la mancha de sangre. ¿Eh? A ver, ¿con qué se limpió? Con el pañuelo. No, con el pañuelo no se limpió así. Sí, me limpié con el pañuelo. ¿Usted me va a decir, amigo, que me limpié yo? Me limpié con el pañuelo. No, hombre, no. Pero generalmente cuando uno le sale sangre, ¿no? ¿Qué hace un caballero, una dama? Se pasa la... ¿O no? No, usted no se pasó la... No, yo me limpié con el pañuelo hoy. No, escúcheme, señor. Usted tiene cara de haberse limpiado con una manga. ¡Ah, también me limpié con la manga! ¡Sí! ¡Eso, mira! Bueno, muy bien. A ver, me muestra, por favor. Permítame. ¿Pero le ayudo? Ah, sí. Permítame. Eso. Vamos a pasar a hacer una demostración de este maravilloso quitamancha. A ver, ¿dónde tiene la con qué manga se...? Pero es un minuto nada más, pasamos a hacer una vez. Acá no veo ninguna... ¿Qué me acordaba, A ver, no, tal vez se haya limpiado con la... Perdón, se haya limpiado con la falda de la camisa, ¿me permite? Ah, puede ser. Eso, sí. Vamos a pasar seguidamente, señoras y señores. Señora... Señora, es un momentito. Ah, oiga, jefe. Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. Lo que pasa es que hace frío. Entonces yo uso camiseta de manga larga. Entonces agarré y me limpié. Camiseta. Claro, y me limpié con la... Camiseta de manga larga. Camiseta de manga larga. Ahora te va a salir sangre a vos. Pero no de la nariz. Hasta de las orejas te va a salir sangre. Porque yo guardo todo esto y te mato. Te juro que te mato. Con razón, hay tanta mano de obra desocupada, ¿eh? ¡Qué porquería este cine! Otro paro sorpresivo del proyectorista. ¿Cómo sabes? Y porque ahora sale el acomodador y te cuenta la película. Sí, su atención, por favor. Universal presenta la maravillosa producción Harry... No me salía. Betty, mientras vos compras, yo me peso. Sí, de acuerdo, amor, de acuerdo. ¿Me prestas tu bolso? Pásame tu bolso. ¿Para qué querés el bolso? Me faltan 2 kilos, dale. Pero no. No, mi amorosa, vos tenés que sacarte los bolsos para pesarte. No, pero si yo quiero aumentar. No, Betty, no tenés que aumentar. Si me sacás la ropa, peso menos 10. Y bueno, mala suerte, mija. Pero... Es así. 121, 205, 324. ¿Qué número tenés? 199, tenemos para hablar hasta el día del juicio final. Déjame a mí. Che, ¿no llamarán aquí por sorteo licitación? No. Mirá, ¿ves? Vengo con la ropa justa y tengo el peso justo. Lo importante es repartirlo de arriba y de abajo. De los Apeninos a los Andes. ¿Qué tendrá que ver eso? Me acordé de un libro del secundario. Que eso me recuerda de la infancia. 640, 1022, 429. ¿Pero de dónde salió este aparato? ¿Y a vos? ¿Qué te pasa ahora? Ah, me deprimís. ¿Por qué te deprimo yo? Me haces agarrar envidia, me estás ahí, yo soy toda desgarbada y vos me decís, de arriba para abajo, de arriba, yo no puedo, se me perjudican las vértebras si hago eso. Ay, Nati, pero si supieras la solución, es tan fácil. No me sale, no puedo. Te voy a confesar algo. ¿Qué? ¿Sos un travesti? No, todo esto que ves no es natural. ¿En serio? ¿En serio? Toca que están pagas.
¿60 poliéster, 30 de algodón? No, cirugía plástica. Primero empezaron las vedettes, después siguieron las modelos. Ahora todo el mundo. No, todo el mundo no, mi papá no. Mi papá la tiene de carne. Me refiero a todas las mujeres. De cada 10 mujeres, 5 se la hicieron. ¿Eh? Qué mira, en el PAMI hay un acuerdo para hacerse cirugía plástica gratis. Oh, mi abuela, que anda tan deprimida como yo, ahora que se enteró que Libertad Lamar, que tiene un novio de 32 y con plata, un cubano con plata, ¿cómo lo consiguió? Pero qué bueno. Mira, a mí la verdad tu abuela no me interesa. Lo que me interesa sos vos. Y vos tenés que pensarlo y hacerte una cirugía. Te vendría de 10. Bueno, de 10 mil dólares. No, no dispongo de dinero, Betty. Yo no dispongo. Además, ¿a quién le importa de mí? Yo... Mira, no hay que tener dinero. Si vos tenés una tarjeta, tenés un plan de pago con tarjeta. Qué paradoja. Las gomas de plástico se pagan con plástico. Ay, Nati, no comprendés nada. Mejor me voy. Mira. Es que cuando uno... ¿Cómo que te vas? Claro, me voy. ¿Cómo que te vas? Y tengo mi clase de gimnasia. ¿Qué te pensás? ¿Esto sabés cómo hay que mantenerlo? Pero con esta carga de envidia, me dejás y de depresión. Toma, no, envidia no, que sos malo. Comprame estas vitaminas, ¿eh? Y cualquier cosa me llamás a casa. No te me deprimas. ¿3411? Buenas. No. Hola, ¿qué dice? ¿Qué tal? No sé si se acuerda de mí. No soy sí. Juan Leibar. Vengo del laboratorio Vega y Careful. Ajá. Vengo a ofrecerle la última línea en anticonceptivo. Tengo los comprimidos, el famoso DIU, y lo último de lo último, que son los chicles anticonceptivos con sabor a menta, tutti frutti y tragacato de Persia. Muy interesante, pero lamentablemente ya hicieron el pedido a la droguería. Sí. ¿Me fijo en el cuaderno si me espero un momentito? Sí, un segundito. Le voy a hacer entrega también de algunas muestras gratis. Los light y los extra largo también le voy a dejar. Bueno, gracias. Un momentito, ¿eh? ¿Qué tal? ¿De laboratorio Becareful? Mi nombre es Juan. ¿Y el suyo? No, el mío no. digo, su nombre. ¿Cuál es su nombre? Natalia. Ah, Natalia. Lindo nombre, Natalia. Dígame, Natalia, ¿usted se cuida? No. ¿Por qué se cree que estoy peso semi mosca? ¿Usted me ve gorda? No, para nada, no. No, es que yo quiero. Sí, sí, no, yo le digo que si usted se cuida en otro sentido, ¿cómo le podría decir? Si usted toma precauciones, ¿vio? Muy cuidadosa no soy, pero nunca abro la heladera descalza. Cuando me bajo del colectivo, miro para atrás. Y cuando me pongo los lentes de contacto, los guardo en el líquido limpiador a la noche. Claro, su vida es puro vértigo. No, yo se lo voy a decir, ¿cómo le podría decir? Con todas las letras. Yo le estoy ofreciendo a usted la pastilla y el espiral. ¿Eh? No mato animales domésticos. No, yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir. Sí. Las pastillas me dan alergia y a los mosquitos los dejo que vuelen. Si quieren que me piquen, yo los dejo que vuelen. Veo que usted no me entendió. Se lo voy a decir más, ¿cómo le podría decir? Disimuladamente, ¿vio? Yo lo que le estoy ofreciendo es para... ¿Para qué? Sí, se lo repito. ¿Dónde se ponen? ¿Todo junto y entra así? Ay, ¿en serio? ¿Y qué va a pensar Cuarrachino de todo eso? ¿A usted le interesa? Es que yo salgo tan poco. Buen día. Buen día. ¿Animadora de algún programa del mediodía? ¿Por qué no se deja de decir boludeces? ¿Quiere? Estoy vestida así porque voy a grabar Julieta y Romeo. Ah, perdón, ¿pero no es Romeo y Julieta? No. Es Julieta y Romeo porque yo arreglé primera. Lo otro era Romeo y Julieta porque Romeo arregló cartel con Shakespeare. Bien, ¿qué le hago marchar, señora Julieta? Y no sé, me tiene que ser algo livianito, ¿no? Porque como ahora nos vamos a suicidar, tengo miedo que nos caiga mal el veneno. Podría ser un caldito a la reina. Cómo no, con mucho gusto. Sí. Marche un caldo a la reina para la mesa 8. Perdón, ¿van a ser dos? No. No creo que Romeo se quiera sentar conmigo, ¿no? Porque puede haber gente de los medios de difusión y después
No, no, y queremos que el drama sea lo más real posible. Ah, es un drama. ¿Qué se cree usted? ¿Que Shakespeare escribe peor en nada? No, ¿sabe lo que pasa, señora? Que como es el bar del canal, yo me hago una gran confusión, ¿vio? Pero, ¿Qué hace? Oiga, no, discúlpeme. Gracias. Gracias. ¿Por qué no entra por la puerta, señor? Hizo como preguntarle a Otelo por qué es negro, macho. Pero si yo hago de Romeo, tengo que entrar por la ventana. Pero si estamos en planta baja, señor. Ese es el problema. Caldentake hizo una escenografía sensacional. Pero se equivocó en el balcón, la hizo de 2 metros. Entonces con Masitelli, el director, que entre nosotros le dicen Canal K. ¿Por qué? Porque es K, tras K. O sea, K, tras K. ¿De qué te reí? No sé. Ah, bueno, te explico entonces. Sí. Se decidió utilizar la grúa de maquinaria. Pero el tipo que maneja la grúa le encantan las escenas de Romeo y Julieta, se distrae y yo siempre termino contra el techo haciéndome mierda a la cabeza. Sí, sí. Tengo un pelito acá en el ojo este que me está molestando. Fíjate, ¿puedes sacármelo? Sí, a ver, esperen un segundo que no veo bien. No. ¡Oh! ¡Oh, señor! ¿Qué va a comer con la señora Julieta usted? No, no. El problema es que hay muchos capulestos y montescos y hay mucha bronca. ¿Qué es en el argumento? No, ¿qué en el argumento? No, lo que pasa es que... Te explico. Sí. Los montescos tienen viático, le dan vales para la comida. Y los capulestos tenemos que garparnos las cosas. Y se armó un despelote con el sindicato de actores. Hasta intervino Lorenzo Miguel. ¿Pero cómo va a intervenir Lorenzo Miguel si es del sindicato de los metalúrgicos, señor? Es que hay muchos actores que son de lata. ¡Tan, tan, tan! Sí, ¿la agarraste? Tráeme algo rápido. Sí, dígame nomás. ¿Qué puede ser? A ver, ¿una lengüita a la vinagreta? No, macho, por la baranda. Tengo escenas de romanticismo con ella. Ah, sí, tráeme lengua a la vinagreta, que se la banque, que se ponga detrás de la ventana y listo, otra cosa. Con el vidrio de por medio, tráeme la lengua a la vinagreta. Marche una lengua a la vinagreta para... ¿Sí? Por favor, ¿quién pidió lengua a la vinagreta? El señor Romeo. Dígale al señor Romeo de parte mía que se deje de joder, porque ahora tenemos que grabar todos los primeros planos nariz a nariz. Y eso tiene ajo, ¿no? Sí, eso viene con ajito picadito, viene con morrón a la pimienta. No, por eso no le dé bola, mire, a él llevaré el caldo a la reina y a mí me trae la lengua. Sí. Bien, muy bien. Cambiame la 4 por la 8 y la 8 por la 4. Mrs. Juliet. We have to free the studio because Mr. Tato Boris is going to work here. Ay, menena, vos fuiste asistente en la BBC, pero esto no es Londres, esto es Constitución, así que a mí me hablas en Constitución. Bueno, Julieta, hay que tomárselas porque va a venir Tato Boris a trabajar acá. ¿Por qué hay que dejarle siempre el estudio a Tato Boris? La semana pasada tuvimos que terminar de grabar el segundo acto comiendo tallarines. Señor, hay que apurarse porque el señor Tato Boris viene a trabajar aquí al estudio. ¿Por qué uno siempre tiene que terminar apurado por el señor Tato Boris? Al señor Tato Boris hay que ponerlo en la máquina de picar boludo. Permiso. ¡Aro! ¡Por favor! ¡Hijo! Menos la peluca, por supuesto, porque la peluca no la cambia hace 40 años. Discúlpeme, pero la señora Julieta se tentó con la lengüita a la vinagreta, ¿vio? Siempre pasa lo mismo, ahora te pago, macho, ¿eh? Hace un vueltito, mira. Discúlpeme, lo que van a grabar ahora es muy triste. Sí, pero yo no lloro por eso. ¿Por qué lloro? Lloro por el caldo. Me quemé hasta los capuletos. Uy, no traje plata, perdón. Sí. Julieta, disimulando, querida, disimulando, pagame que me olvidé la plata en el canal. ¿Te vas tan pronto? Sí, que me voy un pronto. Aún arde el día. Es el canto del ruiseñor y no el de la alondra el que resuena. Más, dale un poco más de... ¡Cerrame la mesa 4! Che, ¿qué te crees, pa? ¿Qué tiene que decir? Por ejemplo, así, mira. Todos son 70.000. ¡40 ducados! Mira qué fuerza, qué valentía. ¡40 ducados te daré por una dosis de veneno tan activo que apenas circule por las venas, extinga el aliento vital! ¿Qué le pasó? Con razón es tan barato venir a comer acá. Él te quería pagar 40 ducados y vos por 70 lucas nos envenenaste a los dos. ¡Ay! ¡Cierre la mesa 8! ¡Ay!
el móvil de Telematic en el cine Grand Prix en la populosa calle Corrientes y vamos a interrogar a sus espectadores para conocer la opinión de ellos acerca de la realización de este gran director Pepe Alborada, cuyo título es Deje su mensaje después de la señal. Este es el título en castellano, porque en Estados Unidos la película se tituló ¡Bip! Vamos entonces a conversar con algún espectador en cuanto podamos detenerlo. Señor, si me disculpa, estamos con el móvil de Telematic y quisiéramos conocer su opinión acerca de este gran realizador Alborada. Un sueño. Al caballero le ha emocionado mucho, ¿verdad? No, me dormí a los 5 minutos. Voy a poner una cerradura con una tarjeta, ¿viste? Como los cajeros automáticos. Ahí está. Ya está. Pasa, mi amor. Mono. ¿Qué tal, Coa? ¿Qué apartamento tan raro tenés, mono? ¿Viste? No, pero todavía no viste nada, mi amor. Pero ponete cómoda, mi vida, ponete cómoda, que enseguida... ¿Sabes qué pasa? Tengo un poquito de frío todavía, ¿sí? ¿No? Soy Sacate friolenta. Sacate la ropita, mi vida. No, es que soy friolenta. Pero si en 3 minutos vamos a calentar el ambiente. ¿Sabes? No, te digo por la losa radiante, porque no sabes lo bien que... ¿Me permitís que...? Yo te ayudo, amigo. Ahí está. ¡Ay, mamita! Esperá que te quiero ver bien, con mucha luz, porque lo tuyo... 23 Ay. Horas, 20 ¿Eh? Minutos, 10 segundos. ¿Qué sé? ¿Quién está? 23 ¿Quién está? ¿Pero horas, qué es esto, mono? ¿Qué es esa voz que se escucha? ¡Qué rara que es tu casa! Espera. Ahí está. Pero... No, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, mi amor? ¿Qué? ¿Sabés qué pasa? Que resulta que mi primo anda muy mal, ¿sabés? Y vendió el despertador y él arregló un canje con Telefónica Española. Por eso tiene todo preparado. Bueno, mi amor, bueno, ahora relájate. No puedo relajarme, sí, mono. Relájate, estoy mi amor. Muy nerviosa, ¿sabés? Pero si ahora viene la parte más linda, como en las películas. Necesito que me hables, sí. Que me cuentes toda tu vida de cuando eras chiquitito. No, pero ¿qué nos vamos a poner a hablar? Ahora vamos a perder tiempo. No, mi amor. No, a ver, ¿qué películas te gustan? ¿A mí? Sí. A mí me gustan las románticas, mono, ¿sí? Porque soy muy romántica, ¿sabes? Sí. Y también me gustan las de acción. ¿Las de acción? Sí, las de bueno, acción. Bueno, ¿vamos al dormitorio? Espera que no se abre, espera que no me... Al principio me olvidé. Ahí está. Ay, mono, la de cosas raras que te... ¿Viste qué lindo? No, mono, ¿sabes qué pasa? No, mi amor, yo te voy a hacer un resumen de Cuerpos Ardientes y Terminator 3. Tengo todo, pero ven. No, porque necesito relajarme más. Necesito que me cuentes toda tu... Sí, estoy muy nerviosa, ¿sabes? No te tengo que contar nada. ¿Querés que juguemos a los dibujos? ¿A los dibujos? Sí, ¿querés que te dibuje? Eso me gusta. ¿Querés que te dibuje un bolsillito? Un bolsillito me encanta. Con tapita y con un botoncito. Pero qué lindo. Un bolsillito chiquitito, con la tapita y un botoncito. ¿Pero qué estás haciendo, mono? Ah, ¿no te gustó? Te lo borro. ¡No! ¿Qué es? Pero mi amor, ¿qué te pasa? ¡Ay, mono! Mono, perdóname. Sí, mi vida, no te... ¿Sabes qué pasa? Sí. Es que soy muy ciclotímica, mono. A veces estoy arriba y a veces estoy abajo. ¿Ah, sí? A veces arriba y a veces abajo. ¿No sé que a mí me pasa lo mismo? Yo soy como los autitos chocadores. Voy para adelante y a pumba, 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 pumba. Ay, mono. ¿Y eso qué es, mono? ¿Eh? Siento como un aparato que me suena desde abajo. Sí. ¿No te habrá caído? A ver, levantate. Sí. Uy, ya. Alborada 3985. Dentro de una hora te voy a visitar. Llegué hoy de Comodoro Rivadavia. Nos vemos, el loco Gargiulo.
¿Quién es el loco Garyulo? ¿El loco Garyulo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No sé, lo que pasa es que vos sabés que mi primo es médico, ¿sabés? Si tiene un radio llamado, pero el tipo este que llamó recién llamó otro número, porque no corresponde el número ese que dijo con este, ¿sabés? Bueno, mira, bueno, mejor me voy a casa, ¿sabés? Porque estoy un poco nervioso. No, mi amor, no, quédate. Si yo estoy tranquilito, mi vida, vení. ¿Sí? Vení, yo estoy muy tranquilito. ¿Querés tomar algo? Bueno, eso sí me gusta. ¿Querés que te prepare un trago? Vamos a tomar algo. Sí, te voy a preparar un trago largo. ¿Qué me vas a preparar? ¿Muy largo? Sí, larguísimo. ¿Cómo se llama? Se llama Sex on the Beach. ¿Eh? Me lo enseñó a hacer un amigo escandinavo que tengo. Decime, se llama Hugo Raffanetti. Vas a ver, enseguida te lo preparo. Mono, sí. ¿Vos no te enojás si te pido algo? ¿Qué, mi amor? A mí me gustaría que me prepares una Cuba Libre. Una Cuba Libre, pero ya estoy en el té. Mirá, lo que ya te estaba preparando, mi amor. ¿Sabes qué pasa? Que para Cuba Libre lleva ron, ¿no? Sí. ¿Ron? Ron. ¡Ay, ya está! ¿Tenés? Sí, ahora, mirá. A ver. Mirá. Pero mirá bien, observa. Observa. ¿Dónde vas, mono? ¡Mono! ¡Voy a la bodega! ¡Mono! ¡Mono, no me dejes acá sola con este aparato! ¡Te lo olvidaste, mono! ¡No, tenelo! Pero, ¿y qué aprieto? ¡El botón de la derecha! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, ¡ay, que te calmes! ¡Pero, mono, qué casa rarísima tenés! ¡Mono, qué botón te aprieto, mono! ¡La derecha! ¡Ay! Por una dignidad. Espera, mono, voy a atender el timbre. ¡Pero subime, sacame de acá! Buenas noches. Pase. Buenas noches. Pase, ¿por qué estás? Este señor dice que viene de Comodoro Rivadavia, invitado por el dueño de casa. Yo quiero saber si es cierto, porque acá está lleno de chorro. Y si llega a ser así, yo lo reviento, mire. ¿Te lo reconoce? ¿Eh? Usted es el loco Garyulo. ¿Cómo no lo voy a conocer al loco Garyulo de toda la vida? Sí. Usted viene del sur, ¿no es cierto? ¿No le encantaría conocer el norte? Lo voy a llevar a ver el obelisco. Mire, hágame un favor. ¿Por qué no me lo saca de ahí adentro? No fue a la bodega. Yo no sé cuál apretar, pero usted a lo mejor sabe. Sí, sí, yo sé. Vamos, Garyulo. Bien, Garyulo. Oiga, ¿de dónde salió? ¿Eh? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Y usted qué está haciendo? ¿De dónde salió? Oiga, escúcheme, ¿es que no beba? Y usted se fue con el loco Garyulo. Dijo que le va a hacer conocer el obelisco. Bueno, vamos. ¿A dónde? Y llévame a conocer la pirámide de Mayo. Ay, Enrique, ¿cómo te inspiran las películas de amor? Con tanto apasionamiento se me cayeron los lentes. Los tengo yo, pero no te hagas problema. Vamos a un lugar más íntimo, así seguimos con nuestra película, ¿eh? Bueno, pero primero dame los lentes. Bueno, sin más remedio. Toma, acá está mi vida, ahí está, vení. ¿Pero quién es usted? ¡Usted no es Enrique! ¿Qué ha hecho conmigo? ¡Degenerado! ¡Enrique! ¡Enrique! Flaco, toma. Anda a fijarte cuando se levanta otro para ir al baño, de nada. Caminá, veterana, que nunca la protestar. Es miseria, Dios santo. Voy a ver si engancho a alguno. Un rico Quiñones acá. A ver qué pasa. Pedí una cerveza. ¡Ay, ay, ay! Oiga, jefe. Perdón, ¿es a mí? ¿Y a quién si no? No, perdóneme, porque jefe le decían al pibe que estaba antes, ¿no? Que después le voy a decir qué le pasó, ¿no? A mí se fue el tipo. A mí no, a mí me dicen Jaime. Don Jaime. Que después le voy a decir por qué me dicen así. Está bien, don Jaime, me abre la puerta, si es tan amable. Está abierta. No, acabo de probar yo y no. Pero no, está abierta. Está cerrada. No, está abierta porque le digo yo que hace un rato estaba abierta. Bueno, yo vi que estaba abierta. Bueno, una palabra. ¡Ah! ¿Sabe lo que pasa? Sí. Que en realidad el bar cambió de dueño. Y yo le voy a decir por qué cambió de dueño. Va, se lo voy a decir ahora.
Se lo digo ahora porque cambió de dueño porque resulta que los tipos se pudrieron de ganar guita, ¿entiendes? Que después le voy a decir lo que hicieron con la guita, ¿no? Porque mire, el que tiene guita, créamela, no sabe dónde meterla. Bueno, está bien, no, después me lo explica eso, pero yo tengo que hacer ahora, ¿eh? Ah, usted tiene que hacer, ¿yo qué estoy acá? De joda. No sé si está de joda, yo no estoy de joda, lo que yo tengo que hacer. Ábrame la puerta. Bueno, ¿Qué? No grites, viejo, no grites, ¿qué tanto apuro? Todo el mundo viene con apuro, acá todo el mundo viene con apuro. Sí. Mira, los otros días vino un tipo con apuro y desde la puerta nomás empezó. ¡Shh! ¡Uy, uy, uy! ¡Shh! Y yo me cabré, le dije, no, a mí. ¿Cómo está bien? ¿Está bien? No. A mí me dice como tiene que decir, don Jaime, ¿entiendes? Y el tipo de él nomás, meta a gritar, que me hizo gritar a mí, que yo no puedo gritar. No puedo gritar porque estoy mal de la garganta, que después le voy a decir a qué médico voy. Sí, y le voy a explicar por qué, ¿no? Resulta que yo me gustaba mucho el fútbol de chico, ¿no? Y en la cancha yo gritaba, que después le voy a contar cómo formaba. Exacto, está bien. Pero me puede abrir ahora que estoy apurado, por favor, ¿eh? Tranquilo, no me apures si me quieres sacar bueno, ¿eh? Tiene que ver eso. ¿Quién decía ese refrán? Después se lo voy a decir. Sí. El refrán era. Era un muchacho que. Bueno, meta refranes, pero un día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó un día? Un día resulta que empezó con los refranes hasta que vinieron acá a remodelar el café y lo remodelaron nomás. Sonso. No aguanto más. ¿Pero por qué si yo le. Todo el mundo apurado, qué cosa seria, es el mundo moderno. ¿Don Jaime? ¿Qué? ¿Qué pasó? Que recién salió un tipo como loco, dijo que iba a volver y iba a armar un escándalo. ¿Usted sabe algo? Sí. ¿Qué pasó? Pero después te lo voy a decir. ¿Qué haces tan temprano? Si yo te dije que las entradas son numeradas y las saqué ayer. Pero a mí me gusta llegar temprano al cine porque quiero ver las colas. Buenas noches, aquí estoy. Este es un programa más de Bañándose con Norma. Y esta noche nos acompaña el concejal Marcelo Pérez Neto. ¿Qué tal, concejal? Muy bien, que nos ha dado bastante trabajo conseguirlo, porque tengo entendido que es la primera vez que viene a un estudio de televisión. Así es, efectivamente, y realmente estoy maravillado con la técnica que ustedes emplean. Por ejemplo, la toma de fuerza motriz para poner toda la espuma, las mangueras. Es realmente una maravilla. Y eso que se nos quemó un motor. Ay, concejal, yo quiero pedirle, pero mil disculpas, porque lo tuvimos sentado desnudo. Yo tuve que mandar a casa un taxifler para tener una aspiradora, porque si no, no. Sea, me la espumita. Quédese tranquila, yo estoy totalmente acostumbrado porque soy edil y nosotros nos recalentamos mucho en el Consejo Deliberante. Así que fíjese cómo no se va a recalentar un motor. Ahora, eso sí, acá la única cosa que no se recalienta es el agua, parece. Concejal, mire, usted meta la mano, sí, así sobre ¿dónde? El lado izquierdo, sí. Va a encontrar los flotantes del termostato. Sí, espere que busque. Sí, estoy buscando, sí. ¿Encontró? Sí, los encontré, sí. Los flotantes están. Ahora el termostato, mi noticia. Porque se contrae con el frío. Pero claro, lo mismo le pasa a mi marido. Cuando hace frío no puede encontrar el termostato. Y en el auto no tenemos calefacción, pero no se preocupe. Maquillaje, sí, asistente, ¿está bien la cara? Perdón, asistente, un poco de agua caliente, por favor, acá para el concejal. ¡Ay, mi sutién! Vestuario, mira dónde estaba mi sutién. Estela, ¿tengo bien el pelo? ¿Estoy mona? Sí, está hermosa. Sí, concejal, hace unos días hubo un foco de incendio en el General San Martín. Sí. ¿Se han investigado las causas? Sí, efectivamente. Parece ser que en el subsuelo había una ordenanza. Sí. Y vio salir el humo y él salió gritando. Yo leí que decía, se quema. ¡No! ¡Me quemo! No. El ordenanza decía, se quema porque se le quemaban los folios. ¡No! ¡A mí se me están quemando los folios! ¡Se me están quemando los folios! ¿Qué folio, concejal? Acá, los folios, justamente. Esto es un proyecto de ordenanza para que no sucedan estos accidentes. Pero por favor, léaselo usted a los televidentes porque yo no puedo. ¡Ya se me quemaron los folios! Sí, por favor, concejal. Sí. Si no es incómodo para usted. Si me cayeron los anteojos, ¿no los busca? Sí, creo que los estoy tocando con el pie. Bueno, sí. Alcáncemelos con el pie. A ver si puedo. Un segundito. Sí, a ver. ¡Ay! ¿Qué le pasa?
¡Un calambre! ¡Ah! Masajese, concejal, masajese. Si friccione bien el muslo, así se le activa la circulación. Sí, sí, empiece, empiece. Bueno, mientras el concejal se fricciona el muslo, yo quiero recordarles que la semana próxima estará con nosotros en Bañándose con... ¡Concejal!